pasando, yo. Hola. Ahí va el mero driver, mira, ahí está. Mero Gustavo. Oye, ya hablas ahí. ¿Qué le pasó? ¿Listo? Listo. Vamos listo. A ver ahorita. Va a haber premio hoy para que saque la mejor, la más grande. Bueno, pues ahí va a haber premio. A ver qué premio le van a dar. Una taza café. Amigo, aquí tenemos ya a Giovanni, ya está listo. Aquí está Gustavo también. Ya está. Holberg. Creo que viene René, creo. Ah, no es promesa. Listo, listo. Vamos a ver ahora, a ver cómo nos va. ¿Qué pasó, bravo? ¿Por qué lo jala así? Lo rofea mucho, ¿ah? Le pega sus jalones, ¿ves? Bueno, amigos, seguimos aquí en la pesca. Apenas nos acabamos de meter al agua. Por ahí andan los muchachos, Holber, viendo si sacan la primera captura. Y aquí seguimos. Hay un poco de corriente acá donde andamos, pero esperamos tener buenas capturas esta noche. Bueno, amigos, aquí continuamos en la pesca y ya ha caído la primera captura. El amigo Marvin ha tirado una mojarra amarilla, la primera captura de la noche. Ahí andan los muchachos buceando. Hasta el momento va un poco lento la pesca, pero esperamos que se mejore. Todavía no está muy claro el agua del río, pero nosotros decidimos hoy venir a divertirnos un rato, a pasar un rato al río. Ya les vamos a estar dando más actualizaciones cuando los muchachos logren hacer más capturas. ¿Cómo estamos, Holba? Esa corriente está fuerte. Está fuerte la corriente, ¿va? Buen ejercicio, Holba. Buen ejercicio. ¿Qué dice el Brahman? ¿Está con frío, Brahman? No, frío. Métase, no. Brahman, ¿qué espera? ¿Ah? ¿Qué espera? Yo estoy ayudándole ahí a él para... Métase. Ahorita, pero yo estoy solo. Es que usted tiene que... Pesca, amigos. Se me trabó la con. El amigo Holber. El amigo Holber parece que ha tirado algo aquí. Ha clavado algo, Giovanni también. Giovanni tiene capturas. Les acababa de mencionar yo que abajo de esa palazón posiblemente habían buenas tilapias. Ahí están las capturas, dos bonitas tilapias. Así que se está poniendo un poco buena la pesca. Dos bonitas tilapias acaban de clavar el amigo Holber y el amigo Giovanni. Ahí está, ahí la pueden ver. Y la primera captura fue una amarilla, una mojarra amarilla. Aquí seguimos. Pesca, amigos. Pesca. El amigo Holba ha clavado y el amigo Giovanni nuevamente. Dos tilapias nuevamente. Hemos encontrado por acá una. Vamos a ver, Holba, enseña bien esa, por favor, para que salga aquí en el video bien. Alúmbrela ahí, brada, por favor. Miren, amigos, solo miren. Miren qué chulada, por Dios santo, de tilapia, nombre. Ahí está. Pero había dos, pero el lío que me parece que lo... Aquí los muchachos han encontrado. Han quedado más, ¿sabes? Se está turbiando. Sí. Los muchachos han encontrado aquí un bonito puesto de tilapia. Así es que vamos a seguir.
Ahí está el Brahman ayudando también con el flash para alumbrar un poco más, un poco mejor la imagen. Pesca, pesca, amigos. Pesca, pesca. El amigo Giovanni por aquí está saliendo. Wow. Con una nueva tilapia. Parece como que ya se iba, ¿no? Sí, tuve que meter. Vamos a ver el tiro que le hiciste. Oh, sí, güey. Algo de lado, algo cruzado el tiro, pero certero. Al final, certero. Eso es lo más importante. Ahí va, amigos. Estábamos un poco ya algo como cabizbajos, como algo tristes porque no. Ya le hemos corrido un buen tramo al río y no mirábamos o no lograban los muchachos hacer ninguna captura, pero ahorita sí ya en este pequeño espacio ya han sacado como cuántas bravas, como sus cuatro, va dos tiros cada quien. Bueno, entonces ahí seguimos. No tragues agua, primo, no tragues agua. Yo miro que Holba está tragando agua. No, eso no está bien. Ahí para agarrar a dos. Sí, pero está arriba turbio, hay que aclarar. Dígale que este es agua para bañar, no para tomar. Echale un poco de cloro, primo, para que aclare el agua. Miren, amigos, ahí no sé si se logra alcanzar a ver. Ahí va la lanzarta ya. Ya va bonita. Gracias a Dios, vamos a seguir pescando. Pesca, 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 amigos. Nuevamente el amigo Giovanni con una nueva tilapia. Holba, Holba, ahí está la otra, dice. Ahí está la otra más grande, dice. Ahí está, ¿no? Una nueva tilapia. Los tiene enfocados. Bueno, amigos, miren la vida silvestre, como es de bonita. Nos hemos encontrado aquí dos patos silvestres. Por ahí está uno y el otro está por allá. Ya están echando su sueño. Una pequeña muestra ahí de la vida silvestre aquí en las orillas del río. ¿Le gusta, Braga? ¿Le gusta ver el, sí, hombre, el pato? Amigos de la pesca, seguimos aquí. Se ha vuelto a poner un poco lento ahora otra vez las capturas, pero el Braga Agustín se animó y va para el agua, pato, ahorita. Ahí vamos a estar grabando cuando saque su primer captura. Bueno, Braga, nombre de Dios. Pesca, pesca, amigos. El Braga Agustín se estrena esta noche con una bonita vaca. Braga, no alumbre. Quite su flash, Braga. Ahí está el Braga Agustín con una bonita vaca. Y el Braga, amigo Marvin, ¿qué sacaste, Marvin? No miro acá una copetona, una mojarra amarillita. Quiero pararme, es que yo lo traigo. Ahora de chofer andamos a Holba. A pesca. Aquí lo hubiera echado adelante, enfrente, bro. Ay, ay, ay. Solo medio cuerpo saca el bra, pero yo miro que está temblando. ¿Qué le está pensando? Oh, pues si está frío. ¿Cómo, bra? ¿Tiene frío? No puede ser, bra. Puede ser que un hombre como usted tenga frío, bra. Si usted parece pato en el agua, bra. Pato, pero no sigue frío. Bueno, seguimos en la pesca, jóvenes. Ahí están las capturas que van hasta este mismo momento. ¿Va a ser ahí mismo? Voy a tratar de ensartar esta otra vaca porque estas sí son peligrosas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno las está metiendo en la sarta porque esas espinas duelen como no tienen idea. ¿Ah? Es su tercer captura en un ratito, una mojarrita amarilla, una copetona bonita ya de buen tamaño. Ahí vamos, bra. Ahí vamos, ahí poco a poco. Pesca, pesca, amigos.
Aquí van los muchachos, siguen en la pesca y el amigo Giovanni acaba de hacer un tiro de una, qué bonita, una mojarra copetona, si no estoy mal, una copetona. Pero esta sí es copetona, esta sí está grande, amigo. Qué lujo, Giovanni. Buena, Giovanni, buen tiro. Ahí está el amigo Giovanni. Ahí está la copetona que él acaba de clavar. Ahí está el Brada. ¿Cómo estamos, Brada? Bien, bien. Ay, bien, bien. Tienen frío los muchachos, el agua está un poco helada y el ambiente. ¿Cómo es el chiste? El ambiente está un poco fresco también. Ahí vamos, ya hemos avanzado un buen tramo del río. Vamos a ver ahorita en un momento a ver si cruzamos del otro lado para regresar ya. Ya vamos como más o menos 2 horas dándole para arriba. Despacio, eso sí que venimos despacio, no venimos tan rápido. Hechos, allá están poniendo nueva batería para el flash porque ya se murió. Ahí está Holba. Holba es nuestro técnico. Él es el que sabe todas las mañas de los diferentes flashes que tenemos. ¿Qué sí, Holba? Saluda a la cámara, Holba. Ahí está. Ahí está, ahora sí, mira. Ahí está. Bueno, recargada. A seguir, jóvenes. Vámonos, jóvenes, a seguir. Una nueva captura, Brad Agustín, con otra bonita copetona. Bonita copetona la que acaba de clavar el Brad Agustín. Ya la tiró ahí. Bueno, Brad Agustín con una nueva captura. Tener que cruzar al otro lado del río y continuar viendo qué puede caer más. Aquí seguimos, ya vamos nadando hacia la parte de abajo del río. Aquí va el Brad Agustín, se le está empañando su mascarilla, pero la saliva es buenísima para eso. Bueno, se está empañando las mascarillas. Aquí está Marvin, tratando de sacar las copetonas. Dicen que han visto varias, pero está bastante hondo y no les ha dado mucho el aire para poder lograr sacarlas. Pero ahí siguen intentando. Bueno, amigos de la pesca, hemos concluido la pesca en esta noche. Ahí están las capturas que tuvimos el día de hoy. Ya lo limpiamos, ya listos para la freidera de una vez. Aquí están los amigos que participaron en esta noche en la captura. Marvin. Aquí está Holber. Y por allá está Brad Agustín ya empacando todo el equipo. Así es de que esas fueron las capturas del día de hoy. Y su servidor se despide de ustedes. No antes pedirles que se suscriban, que le den like y de esa manera van a obtener las notificaciones cada vez que subamos un video. Hasta la próxima, amigos.